tarde más tarde. Buenas y calurosas tardes. Nos encontramos en un consultorio derritiéndonos porque a este señor le van a hacer un examen en sus ojitos. Porque ya le ponen rojo, 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 rojo. Y lo van a dilatar, o sea, que va a salir cieguito. Entonces me tocó acompañarlo. Entonces me volé, no mentiras, tengo permiso del trabajo porque hoy es lunes, hay mucha, mucha gente y ya nos toca esperar a que lo llamen y él les contará cuando salga qué se siente no ver. A mí nunca me lo han hecho, pero sí le hacen exámenes cada 6 meses por sus ojitos enfermos. Y miren, estos son los exámenes que le hacen a Jorge o los primeros que le hicieron por sus ojitos. Porque creyeron que era glaucoma, pero no es glaucoma, es que Jorge nació con los nervios muy, muy, muy delgaditos, ¿cierto? Sí, sí, los nervios son chiquitos, entonces no les llega sangre. Y la córnea también es chiquita. Entonces, como eso, cuando uno le sale ahí en amarillo, y por ejemplo lo tienes en los dos ojos, como acá, le tienen que hacer exámenes de seguimiento, esa cosita amarilla es lo de que tiene los ojitos enfermiros. Ya estamos esperando. Tenemos fe de que no lo dilaten, porque hay gente que no han dilatado. Dios es bueno y misericordioso y existe. Porque es como feo y arde. Tenemos miedo. Tenemos miedo. 10 segundos más tarde. Hola, ya salí, eso no se demoró nada. ¿Te dilataron? No. Sano salvo. Pero ya le hicieron la... Salvado. Ni me di cuenta. Imagínense que yo estaba en el celular buscando un estabilizador y ese muchacho salió y no me di cuenta. Así que se salvó. Ahorita les grabamos un poquito en el metro para que vean por en qué nos vamos. Nos vamos a ir en metro. Sí. Pero como no está ciego, nos vamos a ir en metro. ¡Let's go! Centímetros más tarde. Oli, hemos vuelto. ¿Qué se siente estar dilatado? No, nada, porque no me hicieron nada. Se salvó. Queríamos contarles cómo era, pero se salvó. Hay que esperar a que les hagan los exámenes, a que vuelva a cita, porque él vive en cita, que le vuelvan a dar las gotas, pero se salvó. Entonces no les podemos contar. Les mostramos un poquito de cómo era viajar en metro, de lo que era esperar en la cita. Y después les mostraremos más cómo viajar en metro, que es una súper buena opción cuando vengan a Medellín, porque conecta con buses, con el metro cable, con el metro plus. Entonces uno se puede ahorrar plata y llegar a muchas partes utilizando una sola cosa. Entonces este video no salió como esperábamos. No. Pero nos acompañaron en una tarde de despeine y de calor. De mucho calor. Medellín es el infierno. El infierno, nos derretimos. Entonces nos vemos en un próximo video. Les mandamos un abrazo gigante, lleno de buenas energías. Chao. Chao.